Buenas noches y bienvenidos. Es un gusto contar hoy en Derecho al Autor con la presencia de Irina Morillo. Irina Morillo es músico, intérprete, ejecutante de piano y teclados. Es también encargada de una academia de música que hace 22 años tiene a cargo la formación de muchos músicos y artistas en Misiones. Pero es muy probable que usted conozca a esta misionera, posadeña, como Tomar Tereré en la Costanera. Mucho más la conoce porque los lunes a las 10 de la noche ella está acá en este canal. Ella está con su programa 12 Notas desde hace 5 años. Y usted dice, sí, a Irina la conozco, porque a través de su programa han pasado más de 100 artistas que ella ha estado entrevistando. Solo que esta noche vamos a dar vuelta al mostrador y vamos a entrevistarlas nosotros a ellos. Nosotros a ella, juntamente con Fernando Benza, su panel tecnológico y alguna que otra cosa, vamos directo a los creadores porque vamos y tenemos derecho al autor. Son bienvenidos. Bien, un gusto tener realmente a Irina, bienvenida a Derecho. Bueno, gracias Mario. Un placer. Contenta de estar invitada. Estoy así como relax. Le decía a Mariana en el camerino, recién me estaba maquillando, digo, qué lindo estar de invitada. Sí, 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 sí. Vengo así, te preocupas vos por todo. Del otro lado del mostrador, como yo dije, no sí. Me hago bolichero. Sí. Hemos tenido el gusto de compartir con Irina algunas clases, talleres con Silvia Tebler y la verdad que la hemos pasado muy bien y bueno, ahora te tenemos aquí, sabemos de tu pasión, esto es un trabajo, pero un trabajo apasionado el de la música, ¿verdad? En realidad la música, no te puedo decir que es un trabajo, o sea, más allá de que yo trabajo con la música y en la música, claro. La música es parte de mí, yo desde los 8 años, cumplo 44 en una semana, así que desde los 8 años estoy estudiando música. En mi familia tenía una tía abuela que siempre estaba en el tema de la música, pero la música no te podría explicar, ¿no? Me cuesta poner por ahí en palabras. Sí, entiendo. Pero bueno, sí, la música va conmigo, es entiendo parte de mí. Entiendo perfectamente lo que querés decir, porque en realidad hay una pasión en esto de Astor Piazzolla. Yo digo Astor Piazzolla y yo sé que a vos te gusta y a mí me encanta. Sí. Justamente ahí por la punta teníamos algo Astor Piazzolla, a ver si nos pueden ir pasando y vamos a seguir charlando, ¿no es cierto? Porque a vos te gusta Astor Piazzolla. Me encanta, es lo popular, porque mi vida siempre fue académica. Lo que estamos viendo ahora es adiós, Noni, lo que grabamos en el cierre del año pasado. Del año antepasado, 2015, grabamos como cierre de los 3 años de 12 notas. Hicimos un cierre en el Teatro Lírico, invité a todos esos músicos y de esos sí, hice mi disco. He visto. Ay, que olvidé traerte, perdón. No hay estaba por... Y bueno, pero lo tengo en el auto, te lo voy a traer ahora. Acá lo importante es Piazzolla, realmente. Es una maravilla y nos alegra tanto que le rindas el homenaje a este gran músico argentino desde tu capacidad recrear. Como decían en un disco de Dylan, sobre el resplandor original se están tirando nuevas luces, digamos, ¿no? Yo creo que el desafío mayor del intérprete en cualquier estilo, género, arte, es eso. Es hacer nueva una obra que se escuchó 200.000 veces. Claro. Que alguien la escuche y diga, ah, mira, Irina está tocando el piano. Porque ya tengo, porque conocen mi forma de tocar, porque es como cuando uno habla, es como la huella digital de uno. Sí, totalmente. El arte que uno hace tiene una impronta en particular que nunca puede ser imitada, ¿no? Uno puede intentar por ahí imitar a grandes músicos y por ahí vos podés tomar ciertas cosas, pero es uno, es la esencia. Sí, sí. De hecho, Vivaldi allá por casi la Edad Media, la Edad Moderna, hizo las 4 estaciones y de repente Piazzolla hace 4 estaciones sí, porteñas, ¿no? Porteñas. Y eso es algo de lo que estamos teniendo enseguida. El señor director va a ir poniendo algo de invierno porteño, si mal no me equivoco. Sí. Otro homenaje que vos le hiciste al gran Astor, ¿no es cierto? Sí, a mí Piazzolla me gusta mucho porque Piazzolla es una mezcla de, bueno, tango básicamente, pero tiene mucho de jazz.
música electrónica. ¿Es 2x4, hablando técnicamente, Astor Piazzolla, o no es tan 2x4? A ver, al tener muchas cosas, al tener muchas cosas de jazz y tener momentos en los que vos realmente crees que el músico está improvisando, y de hecho uno puede improvisar, te permite salir de ese ritmo, ¿no? Claro, en realidad ningún tango, ni el tango más tradicional bien tocado es 2x4, ¿no? Está clarito, Yo creo que la música pasa, y más hoy en día con toda la información que uno tiene, con todo lo que ha pasado en nuestra genética, Beethoven, Mozart, que lo tenemos incluido, incorporado, con la música electrónica, con todo el rock y todo lo que hay, ya nuestra música siempre va a ser nueva y la música va a sonar distinto. Y Piazzolla es eso. Yo era muy pibito, yo me acuerdo en la década del 60 y un tema que sí, acá en Misiones se pasó por radio, fue Balada para un Loco y realmente fue muy popular. Los otros temas, las cuatro estaciones porteñas, todo lo demás, Adiós Nonino quizás, no recuerdo, pero Balada para un Loco se pasaba y vos te diste el gusto de hacerlo con Diana Marilla. Sí, ¿no? Yo lo hice con Diana. Es una obra en realidad que a mí siempre me gustó mucho. Yo es una obra que en un curso de composición, porque no compongo, pero hice un montón de cursos cuando estudiaba, hice un arreglo mío de Balada para un Loco. Y es una obra que yo la toco sola, pero también invito a cantantes, y justo la pude hacer con Diana, que la verdad es que con Diana tuvimos una, tuvimos una energía tan natural que una misma frecuencia de onda, como dirían los físicos, y, ¿no? Y realmente no nos hace falta ensayar nada para tocar juntas. Qué notable. O sea, tenemos una conexión que, viste, va más allá. Sí, y, sí. Y te digo que las veces que tocamos, que fueron muchas, tuvimos una conexión por WhatsApp. Mira, más o menos así, el día anterior ensayamos dos veces y íbamos al escenario. Y ya fueron a grabar lo que salió después y se vio. Y está en YouTube, es lo que está en YouTube. Lo he visto, lo he visto. Sí. Y quizás por ahí el señor director lo tiene cerquita a Diana Marilla e Irina Morillo haciendo Balada para un Loco. A ver qué te parece. Sí, ¿no? Hermoso, te juro que eso es cómo interpreta ella al ser actriz. Es notable, realmente, ¿no? Es increíble. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Es del año pasado, me dicen, y realmente una maravilla, hay que felicitarla a ambas, son dos buenos representantes, representantes de la música, el talento misionero. ¿Te diste el gusto hasta de ir a Texas? Corregime si no es así, alguna vez a capacitarte. En realidad sí, tuve la suerte de ganar una beca cuando tenía 23 años, de casualidad. O sea, por mucho tiempo busqué, esto siempre hablo con mi hijo, ¿no? Por mucho tiempo busqué una beca cuando estaba estudiando. Y no salía, o sea, no salía. Y en un momento me becan para hacer un curso en Corrientes de una fundación de Estados Unidos que había venido a Corrientes, que había ido al Colón y después la fundación Antorchas la trajo a Corrientes. Cuando voy a ese curso, era el Teatro Vera de Corrientes, lo conoces como el Mini Colón, que éramos 70 pianistas de todo el país. Entonces, bueno, el profesor solo hablaba en inglés, porque era todo un grupo de 16 músicos que habían venido de Estados Unidos. Subo al escenario, bueno, todos tuvimos clases, y cuando pasa un mes del curso, me llaman de Corrientes y me dicen, ¿vos tocaste? Porque en ese momento yo tocaba en el conjunto de cámara de la UNAM, que dirigía Emilio Rochol, tocaba la viola y el piano. O sea, no el piano, porque Cristina Cuellar siempre tocó el piano. Claro. Pero justo ella se enfermó y me dieron la oportunidad de hacer un concierto de Mozart. Entonces tenía en dedos un concierto de Mozart y fue lo que llevé. Entonces cuando toco ese concierto de Mozart me dijeron, ¿vos tocaste el concierto de Mozart? Que es, me acuerdo hasta hoy, 3:36. En el curso, sí, le digo yo, wow, porque llamaron de Estados Unidos para invitar a la chica que había tocado eso para que vayas el año que viene a estudiar. Yo sí. Bueno, soy yo. No, pero aparte me dice, tenés que decirme hoy si vas o no, porque si no otra persona. Voy. O sea, yo no sabía si podía pagar el pasaje, si podía irme. Nada, voy, listo, le dije. Visa y el derecho. Y así me cambió la vida, absolutamente. En un ratito seguimos charlando con Irina Morillo. No se vayan, por favor.